Necesitamos dorar un pedazo de pechuga. Esta pechuga está aliñada con sal y ajo. Simplemente sal y ajo. Mientras está la pechuga, vamos a hacer un guiso. Este guiso va a llevar tomate, cebolla y aceite y un poquito de sal. Vamos a echar el tomate y la cebolla. Y le vamos a echar un poquito de sal. Lo dejamos que se cocine muy bien el guiso. Aquí ya están las el pedazo de pechuga dorado. La masa la preparamos con un poco de agua, la vamos a calentar. La harina la cogemos y le echamos el agua y le echamos otro poquito de sal para que no nos vaya a quedar muy simple la masa. Aquí tengo un molde. Este molde es en el cual vamos a preparar la arepa. Le volteamos y con el rodillo la amasamos, la adelgazamos la masa. Esta arepa debe ser delgada, pero en un término medio, ni muy delgadita ni muy gruesa. Aquí lo más importante es que la masa nos quede completamente suave. Hay que echarle buena cantidad de agua para que nos quede una masa muy suave. Esta arepa la colocamos acá encima de un platico hondo, un poquito hondo. Le echamos el guiso a la arepa. Se puede hacer el guiso así como redondito, que le quede un huequito para meter el huevo, para que nos quede más fácil. Echamos el huevo. Aquí se ven. Vamos a armar la otra arepa, que es la que viene por encima. Aquí tenemos la otra arepa, que es la que nos va a tapar el huevo por encima. Vamos a tapar el huevito que le hemos echado ya la primer masa. Esta debe ser más delgadita. Le ponemos el plástico encima para poder sellar la arepa. Encima de la otra arepa la aplastamos los laditos para que quede bien pegadita y no se nos vaya a salir el huevo. Aquí ya tenemos nuestra arepa. Aquí ya tenemos el aceite muy caliente. Tiene que ser un aceite muy caliente. Se pone a calentar mientras preparamos nuestra arepa. Aquí ya nos ha quedado nuestra arepa de huevo.